¿Cómo ves tú, mi mamá? Pues vamos a ver, se va la cosa. Oye, la gente que sabe, compa, es hora. Gritaban un chingo todos los rockeros, compa. Y aquí con la arrolladora, fíjate cómo gritan las mujeres. Si así gritan aquí, ¿cómo gritarán allá? Pues sí, carnal, carnal. Para la siguiente canción, me gustaría que nos ayudaran prendiendo la luz del celular. Todos con el flash. Todos arriba, 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 arriba. Vamos a ir a meter esa noche porque vamos a grabar historias en el Instagram y queremos que salgan bien guapos. Todos, de aquí hasta allá. Todos con el flash, por favor. Arriba, flash, arriba, 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 arriba. Porque la canción que sigue sabemos que se la saben al derecho y al revés. Yeah.
Oh,
sale bien bonita esta canción. Vamos a indicar a los trombones de la Pegadora que vengan a cantar, a tocar esta canción aquí al frente. Y quiero pedirles un aplauso para ellos. ¡Fuerte el aplauso, muchachas! Julio Pachito y Omar. Piquete, 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 piquete. Están solteros los tres, muchachas. El que guste se lo mando a su casa. Que acaba esta noche, nos vamos a quedar aquí a un hotel a 5 minutos. Amigos de Dios, que van a ganar.
¿Se la saben, Zacatecas? ¿La volvemos a matar? ¿De este lado?
Yo tengo muchos amigos de aquí en Zacatecas y son bien borrachos. Y las mujeres son bien cachondas. Falta mucho que sea esta día y estamos muy contentos y agradecidos por tenerlos aquí esta noche. Gracias por venir a ver a Regalona, muchachos. Para toda la gente que está viendo canciones, sabemos que faltan muchas todavía, así que vamos a tratar de cantar todas y cada una de ellas. La que sigue se llama Lo Hiciste Otra Vez. Pero más nada que la historia.
Oye, tenemos una sorpresa esta noche, carnal. A ver, ¿lo sabes? Muchísimas gracias. Hay un reconocimiento que nos quieren hacer aquí, están muy agradecidos. Le paso el micrófono, venga.
Yo creo que estás en lo correcto, carnal, pero a mí se me hace que con eso nada más estás diciendo lo bueno de las mujeres, ¿eh? A mí me han pasado unas cosas bonitas. En Saúl tuvo una noviecita aquí en Zacatecas y le fue muy mal. ¿Cómo le fue con ella, carnal? No, 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 no. Ahí supe lo que era hacer el amor de verdad. Que andan en sus casas, que no pidieron permiso para venir esa noche y que no culpan de un cabrón para venir a pistear. Les hacemos la pregunta del millón, hermano. Suéltesela, suéltesela. ¿Qué vas a dar a su vuelo? Si tú supieras, no, 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 no,
Sí, chingada. Ay, qué bonito, qué bonito. Ok. ¿Lo escucho? Amigos, tenemos muchas novias.